¿Cuántos años es este? Varios africanos, pero ahí se puede. ¿Un día para otro? Juan Carlos Barrera Valencia, secretario del Medio Ambiente y secretario. Hoy se conmemora un año de la celebración de la creación de la Secretaría del Medio Ambiente. ¿Cómo están los funcionarios celebrando esta fecha tan especial para el municipio? Bueno, es muy satisfactorio ya que la Secretaría del Medio Ambiente cumple un año celebrándolo de la mejor manera, sembrando 14 guayacanes amarillos dentro de este plan que el señor alcalde ha dispuesto para la ciudad y ha regalado para la ciudad de 1.650 árboles que se van a sembrar en el 2014. Se han cumplido las expectativas que ha tenido la Secretaría en cuanto a su construcción, a la creación de las políticas, y para este año pues ya dejar toda la ejecución presupuestal y el desarrollo activo de lo que debe ser la Secretaría de Medio Ambiente. Un pequeño balance entonces de todo lo que se ha logrado durante este año con la creación de la Secretaría. Viéndolo desde las unidades, se hace claridad que dentro de la unidad de protección ambiental el manejo que se le ha dado al espacio público ya empieza a entenderse de otra manera. La proyección de ese plan de acción inmediata y la proyección a lo que se va a hacer del plan maestro de espacio público ya empieza a deslumbrar lo que va de manera propositiva a lograr esas reubicaciones y ese manejo acorde que se debe dar con los vendedores informales. Desde el punto de vista de la gestión ambiental y la planeación ambiental,
que va a quedar en este periodo, se va a robustecer en este año lo que es todo el desarrollo de la política ambiental para el municipio de Manizales. Y desde el punto de vista de la protección de los animales, se va a desarrollar también la política, va a quedar un albergue dispuesto para los manizaleños para que podamos desarrollar una política seria de tenencia responsable de animales de compañía. ¿Qué beneficios entonces van a encontrar los manizaleños durante todo este año, durante este 2014, a través de la Secretaría? Bueno, vamos a ver obra física, se van a construir unos parques lineales dispuestos en crear más espacio público para los manizaleños, para el disfrute de los manizaleños. Van a quedar un quirófano muy atractivo en la ciudad de Manizales para que allí podamos atender a todos los animalitos que deambulan en vía pública, y vamos a tener una política seria, sostenible para el municipio de Manizales, una política ambiental que va a tener todos los elementos, desde la estructura ecológica principal hasta llegar a incentivar de una u otra forma la responsabilidad que debemos tener todos los manizaleños con el medio ambiente. En cuanto al tema de arborización, entonces, ¿qué regalo se le va a dar a la ciudad este año con la siembra de los 1.650 árboles? Bueno, son 1.650 árboles que van a quedar en la zona urbana de la ciudad. Lo que vamos a hacer a crear es más arborización desde esa estructura ecológica principal. Se ha determinado una guía de silvicultura urbana que nos va a permitir referenciar todos los árboles y saber con qué contamos y hacerle un cuidado ya mucho más asertivo a todos los árboles de la ciudad. Gracias.